Ahí está la presa. La presa que va a ser bañada porque está lleno de mugre. Argentina, pa. Te tenemos que bañar. Mirá la mugre que tenés. Mirá cómo se te hacen acá arriba. En cualquier momento, rastas. Mirá, rastas. ¿Qué onda, guachos? ¿Cómo va eso? ¿Todo piola? Bueno, acá tenemos al candidato. Acá tenemos a Mike. El bueno de Mike. Porque básicamente lo que vamos a hacer es bañarlo en este video. Les leo un par de cositas que dice acá. Pero antes. Pero antes. Mike se está cogiendo al camarógrafo. Pero antes que nada, algo que quiero decir es que muchas, pero muchas gracias a todos los que se están suscribiendo a mi canal de música. Que si no se enteraron, amigo, a estas alturas con lo que lo estoy spameando. Básicamente voy a sacar un tema con Rush, es nuestro primer tema prácticamente. Y va a estar por ahí por mi canal, que si no lo conocen, si no se suscribieron, vayan al primer enlace que les dejo en la descripción, al comentario fijado, a mi canal, van a la parte de canales y ahí está. Y eso, amigos, suscríbanse a Robles Music, que literal, no sé por cuántos suscriptores vamos actualmente, pero la última vez que dije en el último video, íbamos más de 300.000, amigos. ¿Te imaginas que sigamos a los 500.000 sin subir ningún tema? A vos te estoy diciendo. Ah, puede pasar. Estamos cerca, sería una locura, ¿eh? Antes de que suba el tema, clavar ahí 500.000 suscriptores sería una locura. Así que muchas gracias a todos por el apoyo. La lengua, la lengua, amigo. ¿Qué pasa, pa? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Saben que él también va para Andorra? Él está preparado, tiene su pasaporte, su penal apostillado, tiene todos los trámites. Gente, literalmente cuando vuelva a Andorrita voy a hacer un video parecido, pero bañando a Naruto, que de hecho ya lo había pensado, pero no lo quería hacer hasta que no vaya mi familia para allá, para que me ayuden básicamente a grabarlo y por si el gato se va corriendo, no sé. Igual yo siento que Naruto va a ser re tranquilo cuando lo bañe, amigo, va a ser full, full tranquilo. Mike, mirá lo que tengo acá. ¿Qué es esto? ¿Lo conoces? ¿Qué te hago yo con esto? ¿Qué te hago yo? Así te hago. Así, así te hago. Bueno, cabe destacar que a Mike ya lo han bañado, ya lo han bañado. Y hay que cepillarlo primero, claramente, para que, bueno, el baño sea ideal, ¿no? Y que no largue tanto pelo y todo eso. ¿Se metió abajo de un camión? Sí, o a algún lugar que tenga grasa se metió. Claro. Fíjate cómo tiene ahí, ¿ves? Sí, tiene todo full sucio. Mira, Y se se tira tira, solo. y se tira. Solo. ¡Ay! ¡Me coyeshu! Es todo ¿Qué bien, pasa, pa? perfecto. ¿Está cómodo eso? Ya, Se ya. queda igual, ¿eh? Hay perros que se irían corriendo literalmente Sí. o se pondrían a jugar con el coso del cepillo. Mira todos los pelos que hay acá. No, amigo. Así que básicamente lo que vamos a hacer en este video es bañar a Mike. Ya lo cepillamos y ya todo. Y miren, les leo. Los perros Golden Retriever suelen preferir el agua templada y los baños prolongados. Para bañar a tu perro, moja su pelaje con abundante agua, aplica champú o enjuaga y vuelve a aplicar champú. De esta manera, el pelaje quedará absolutamente limpio. Así que por eso estamos así como medios veraniegos, también porque, bueno, es verano. Y aparte porque nos vamos a mojar probablemente porque el perro se va a sacudir, todo eso y bueno. Cada vez... Amigos, ¿qué era grabar un vlog? No me acuerdo. ¿Qué concha es grabar un vlog? Cada vez que lo mojo con la manguera se... Tiago suele mojar bastante a Mike con la manguera y todo eso. Yo creo que se va a volver bastante loco y va a querer jugar con las cosas. Y acá tenemos el champú para perro. Agua Ecto, champú, pulguicida, guerrapaticida, piojicida, humectante para cachorros. Y miren... ¿A vos te parece tener que censurar todo eso en el video ahora? Porque van a aparecer pi, pi, pi. Mirá la cantidad de pelos que le sacamos a Mike, boludo. ¡Qué locura! Y bueno, acá andamos poniendo la manguera. ¿Tenés algo que decir para mi video? ¿Qué tenés para decir para mi video? Código tío, una tienda. No. ¿Por qué tiraba esa? Hace banda que no tiro ahí un código Robles de promoción. Gracias a todos los que bancan con el código Robles en la tienda de Fortnite o en la tienda de Epic, guacho. Y bueno. Ahí tenemos la manguera que la estamos conectando justamente ¡Ey, ahora. ey, ey! Paso horas haciéndolo bien rico. ¡Oh! ¡De las chicas sois papi! Y lo que vamos a hacer es ponerle agua tibia, boludo. Para que no pase frío, claramente. Y porque es recomendado un agua templada para ducharlo. Ahora, cuando se va a poner en modo activo, tipo, y se va a poner a querer romper todo lo que ve y todo, que Sí, espero que. tranquila, vaya. Cuando lo bañaste vos por primera vez, ¿qué? ¿Estuvo tranquilo? Tranquilo, porque cuando se moja, no como que está así, está tranquilo porque está pillo cuando lo moja, porque no le gusta tanto el agua. Parece joda, pero ese perro no le gusta tanto el agua, es raro. No me toques. ¿No le gusta el agua? Le gusta, se deja, pero no tiene mucha pinta y los golden que se refriegan ahí y saltan y todo, Claro. este no es.
Pero sí que le gusta el agua, pero no le gusta el agua, le gusta el bar. Le gustan los charcos de agua gigantes para tirarse y acostarse y empezar a caminar en cuatro patas y embarrarse todo. Y bueno, ahora faltaría cepillarlo por segunda vez, otra vez después de haber sacado el pelo al cepillo. Y después... le damos. Uy, guacho, ya lo que me olvidé de avisarles es que relacionado con el tema va a salir antes de lo que estaba previsto. Tipo, el tema iba a salir en tal fecha, pero bueno, ahora se adelantó y va a salir antes. El que lo comparte se gana una publicación nuestra. Pero amigos, los quiero todos ahí a pleno cuando salga el tema en el canal de música. Tengo una ansiedad para que salga eso, amigo, la puta madre. ¿Cuánto le das al tema, vos que ya lo escuchaste? Un 8 o un 9 o 10. ¿Un 8, 9 o 10? Un 9. 8,5. ¿Y vos? ¿Cuánto le das? 9. ¡Oh! Es buena nota. ¿Y vos, Rush? Sí, yo le doy 9. ¿Y vos, Mike? Mirá, fíjate que esta es la segunda pasada y sigue largando, mirá. Sí, boludo, una banda. Oh, ey, pero... la lengua. Tiene alto pelaje, boludo. Enfocá los dientes. Vamos, gira, 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 gira. Patas. ¡Naruto! ¡Sasuke! ¡Naruto! No se dice la vera, se dice refrigerador. No se dice masita, se dice galletita. Bueno, y así quedó la tercera cepillada. Mucho menos. Muchísimo menos, pero la primera y la segunda tenía una banda. Sale agua. Cuando empieces a salir agua, ¿o no? Hay que esperar porque viste que tiene que hacer. Ah, sí, empieza a estar. Mal, tiene que hacer. ¡Ey, espera que se caliente! Bueno, es más o menos agregarle un poco de frío, pero ya va a estar el agua tibia. Y Mike ya quiere agua. Pero Mike está caliente. Mike ya quiere agua. No, Mike, está caliente. ¡Está caliente, pero no! Literalmente el olor a perro mojado que va a haber va a ser increíble. Bueno, al final bañábamos a Thiago, no a Mike. Chicos, acá estoy. Bañar al perro sale mal. ¿Quién se va a bañar, Mike o Thiago? Se está bañando Thiago. Mójenlo, mójenlo. Dale, vamos a empezar a mojarlo. Sostengan al individuo. Vení, Mike, vení. Chiquitito. Igual se quedan, no le mojen la... hay que evitar mojarle la cara. Es ir ahí como de a poquito. Se requeda. Se requeda. Recién tiene un año y pico, es cachorrito todavía. Ay, mirá todo el pelo de acá, Lazio, me tiene una gana de apretárselo. Y que... Ahora se va, se quiere refregar. Déjalo, mirá. Déjale, va contra la pared, a secarse, mirá. Espera. No, se pone contra la pared. Vení, Mike. No, eso no es el shampoo. Vení, yo lavarlo. Vení que está calentito. Vení que está calentito. Pero ¿cómo le lavamos acá en la parte de la cara? Porque no, para no. Poquito. Es a poquito ahí. Es a poquito sin que le caigan los ojos, ¿no? Claro, ahí. Esto va a ser otra cosa cuando bañe Naruto en Andorra en la bañera, boludo. Tirame un poquito. Tirame un poquito en la cabeza que tengo frío. Mike, agachado, Mike. Mike, agachado. Mike, sentado. Agachado, Mike. Sentado. No, quiere, está re duro. Mike. Agachado. Mike, sentado. Agachado. Ahí se rebala. Ahí está. No le gusta porque se siente como inseguro. Se siente como inhibido. Se siente como tocado por muchas personas. Había que bañarlo. La cara. Está muy serio, está como esperando a ver que pase algo, ¿no? Sí. Igual ya hay que empezar a ponerle shampoo porque ya está todo mojadito. Sí, hay que ponerle ya. Corre, busca el shampoo aquel. Pará. Oh. Tendría que ponerlo más bajito. Me voy a sacar los lentes, creo, porque... ¡No! ¡No! La cámara, a ver si tiene algún coso. No, se mira, me tengo rojo acá de la patilla del lente. Odio eso, cuando vaya a Andorra me voy a operar la vista. Bueno. ¿Tiraba eso? Tiraba eso. Mike, vení. Quietito. ¿Y cómo para...? ¿Por qué esto no enjuaga? ¿O sí enjuaga? No, pusiste muy poquito, creo. Ahora sí está haciendo espuma. ¿Te mojo un poquito? No, un poco. Ahí está. Te re queda. Le re gustaba. ¿Algún comentario, Mike, sobre esta experiencia purificadora del cuerpo? ¡Muriel! Se queda re quietito, ¿viste? En teoría había que enjuagarlo y volverle a poner otra capa de champú fuerte para que vuelva a estar más limpio todavía. Porque ahora es como que una primer capa se enjuaga, después lo mojamos y lo volvemos.
Y lo volvemos a... Che, podríamos empezar a bañar perros, ¿no? Sí. Por plata. Empezamos a bañar perros. Nuestro nuevo emprendimiento, bañamos perros. Me encanta porque nos terminamos quedando en el rincón del patio. Sí, sí, ¿no? Para acorralar al perro y que no se campe. Tengo ganas de llevarlo al medio del patio, pero eso... Si lo mirás acá arriba, de esta perspectiva, parece una cabra, boludo. No. Parece una cabrita. Una mini cabra, chiquitita, pollillo. Uy, alta espuma, Mike. Estaría bueno que Thiago venga a tirar un poco de... Ahora hay que pasarle un poco la manguera. Ah, claro, es que también con lo mojado que está y el pelaje que tiene se debe sentir pesado. Sí, a ver, Mike. O sea, re pesado. Da vuelta, gira, Mike, gira. Ya se quiere sacudir. A ver, pará, vení. Espera, Mike. Se mató. Le está poniendo mayonesa, amigos, porque es bueno ponerle mayonesa para bañar un perro. Igual a mí me gustaría ser Mike en este momento. Sí, porque sí. Tipo, estás siendo bañado, es como que bañarte y que te así te toquen el pelo y eso es re excitante, boludo. Que no le caiga tan de lleno, sino que más como lluvia. Ahí. Ahí va. Listo. Acá, bro. Va eso, pa. No se parece que estoy lavando un auto 0 kilómetros. Ay, va a quedar como nuevo. Claramente se va a volver a ensuciar, es un perro. Sí. Pero bueno, está bueno para bañarlo cada tanto, cada cierto tiempo. Como para sacarle un poco la mugre y eso. Se está quedando muy duro, me sorprende lo duro que se está quedando, boludo. Me sorprende que ya no se haya ido. Yo creo que sabe que lo estamos bañando y que se tiene que quedar así de duro. Yo creo que ya lo entendió todo. Mike modo estatua, amigo. Mike modo cuando yo reacciono, boludo. Me quedo re duro. ¿Por qué esa carucha? Pacho, péguenle un like para bañar a Naruto. En Andorra. Y suscríbanse, loco, suscríbanse, que estamos a nada de los 14 millones. Supongo que cuando están viendo esto no vamos a haber llegado, pero a like y suscribirse. ¡No! Ay, ahora se empieza a rafar por toda la casa. No, Mike, no, no, no. Bueno, no, producción no tenía la toalla. Complicado, pero bueno, en algún momento se va a secar. La cosa es que si se pone a refregarse así por la pared, va a ensuciarse todo de vuelta y el baño fue al pedísimo. A ver, esta sí. Y bueno, gente, eso fue el proceso de bañar a Mike. Tampoco se esperen un video de 90 minutos porque estamos bañando un perro. Tampoco es que estamos haciendo mucho la gran cosa. Pero bueno, está piolita para cambiar un poco el contenido cada tanto y hacer algo así un poco distinto. Y aprovechar a lavar el patio. Qué re tranquilo, boludo. Voy a extrañar esta actitud cuando bañe Naruto, boludo. Bueno, y así quedó Mike. No, no, literalmente le encanta hacer eso. Y va. Parece que está pintando la pared. No, Mike, no. No, Mike, basta. Basta, ya te vas a secar. Basta. Y lo sé. Sentado, sentado, Mike sentado. La pata, la pata, la pata. Ay, no me daba porque te bañé. La pata. Muchas gracias, boludo. Bueno, ahora me toca a mí. Me baño yo ahora. Y a Mike también le gusta jugar con estas botellas así de plástico. ¡Mike! ¡No! Me voy a matar. ¡Búscalo! ¡Se resbala, boludo! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? No, esto no, esto es la toalla. No se come la toalla, se seca. Y bueno, gente, ya ha pasado un día desde que bañamos a Mike. Acá lo tenemos, al candidato. No, literal, el pelo le quedó estupendo, ¿eh? El pelo le quedó estupendo el pie. Posa para la gente, a ver. Sentado, 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 muy bien. Miren el pelaje. Miren el pelo épico, miren esa melena épica. La pata también, ay, muchas gracias. O sea, literalmente se nota mucho. Es como que le brilla mucho más el pelo. Como que en la parte de la caída le quedó mucho, mucho mejor, boludo. No, pero para mí no camines. Ay, ay, mirá cómo me posa para que se vea el pelaje. ¡Ah! ¡Qué cosa! Lo iba a grabar antes, pero bueno, era de noche básicamente, así que tuve que esperar un día.
¿Qué haces comiendo la botella? Otra cosa, un dato, es que me acabo de agarrar el dedo porque salí del dentista recién y me agarré el dedo con la puerta del auto. Amigo, no sea una idea, se me bajó la presión y todo en el consultorio y tuve que esperar un tiempo ahí a que recupere. Me puse el dedo en agua fría ahí, empecé a mojarlo, pero no saben cómo se me bajó la presión, amigo. Qué horrible apretarte el dedo con una puerta. Encima la puerta de ese auto es re pisada, boludo, pero mal. Y otro dato, como segundo dato, ¿vieron que yo les comenté que tenía el pelo así, muy rubio y todo eso? Bueno, resulta que me estaba poniendo un shampoo que no era el shampoo azul para mantener el color blanco, era un shampoo violeta para mantener el pelo tipo más manteca. Y por eso tenía el pelo manteca, boludo, porque me estaba poniendo otro shampoo, full pelotudo. Pero bueno, amigos, eso fue el vlog, que si les gustó, péguenle un pedazo de like, suscríbanse para los 14 millones, suscríbanse al canal de música. Espero que les haya gustado, que a pesar de ser cortito, lo disfruté bastante esto de bañar a Mike. Y like para bañar a Naruto cuando vuelva a Andorra. Bueno, cuando vuelva a Andorra y cuando vaya mi familia para que yo pueda que me ayuden a grabar, porque si no, imposible. Así que ahora sí, nos vemos en el próximo video.